Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Vamos a darle cañita al Iceborne. A ver qué bichos nos esperan. Recordad que tenéis todos los vídeos que suba de los streams en YouTube, si queréis verlos en diferido. Acordaros de suscribiros y de seguirme si queréis, para no perderos nada. Y vamos a darle cañita, que estamos en la zona nueva. Nuevo campamento, todo nuevo. A ver qué monstruo es el siguiente que nos toca cazar. Cuán difícil es. Iremos viendo, a ver. Van a salir un montón de armas nuevas, un montón de armaduras. Y vamos a ir viendo a ver Nuestra qué nos prioridad hacemos. inmediata es establecer la base y asegurar esa ruta de suministros. Vale. Ya habéis escuchado, gente. Vamos al tajo. Tenemos 5 tickets, ¿eh? Hay que gastarlos. ¿Esto qué es? ¡Ah, es un gatete! ¡Un gatete trabajador! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¡Hola! ¡Comía usted va! ¡Ay! ¡Dios mío! A ver. Así que tú eres la famosa estrella azul, ¿eh? Estoy al mando de la gestión de provisiones aquí en Serenia. Cuando necesites algo, ven a hacerme una visita. Nuestra estrella azul conseguirá los objetos. Me he asegurado de que no te falten unas cuantas bebidas calientes. Las necesitarás para el frío ahí fuera. Echa un vistazo. Vale, vamos a comprar cositas, gente. Al baúl. Bebida cal... ¡Oh, 250! Copón. Está cara, ¿no? No voy a comprar demasiadas. Luego pongo en el árbol este a hacer cosas de esas. Y ya está. Lo que quiero comprar es pólvora. Mira, tengo 360, no está mal. Voy a comprar un poco más porque me ha dicho por los comentarios de YouTube una persona que lo ha visto, que me ha visto sufrir matando al Beotodus, que si me llevo la pólvora puedo combinarla directamente ahí dentro de lo que es la partida y tengo muchísimas más balas normales de nivel 2. Y la verdad es que me viene de lujo el consejo. Gracias desde aquí. No me acuerdo del nombre, era larguito. Pero mil gracias. ¿Qué más? Megapociones tenemos poquísimas. Compraría bastante más para intentar hacer ahora. A ver. Vale, vamos un poquito, gente, a investigar todas las exclamaciones. Estoy Para lista. saber Vamos. qué es cada cosa. Este es el centro de recursos. ¿Vale? A ver, ¿qué tienes? Vale, esta es la de las misioncitas estas. ¿Podemos entregar algo? Deberíamos hacer todo esto, ¿eh? En algún momento. Mejora, mira, mejora de baúl de cosecha. Esto aumenta la línea de cosecha, sabéis que solo tengo una, pues con esta tendríamos dos, que eso está súper bien también. Sustrato de seta, pues esto te dará un abono nuevo, un campamento nuevo, un ascensor de cuerda, no sé muy bien para qué. Tomate gordo, joruba tal, carnero suculento. Vale, todo lo demás me da un poquito más igual porque son ingredientes. Pero este sí que me interesa mucho, gente, la vesícula acuosa. Y me falta solo una. Vale. Interesante. De investigaciones, pues tenemos aquí lo de siempre. Submisiones. Vamos a poner monstruos grandes, porque seguramente caiga alguno grande. Ok, pues ya sabemos dónde hay dos cositas. El que vende cosas y la tía esta. Luego por aquí está la comidita. Vale. Que tengo que ir hasta allí a hablar con el tío. Oh, vale, por aquí. ¡Hostia! La gatota. Sí, señor. Mira, lleva ahí los saquitos con sus especias, gente. Cómo mola. Miau, primer cliente. Bien. ¿Se me ha encendido el Mac solo? ¿Qué cojones? Ahora lo apago. Miau, primer cliente. Y es nada menos que el cazador de la quinta flota. Oh, maravilloso. Te doy la bienvenida a la cantina de Seliana. Servimos la comida más sustanciosa.
Y eso es exactamente lo que necesitas. Madre mía, mírate. Un vendaval te tumbaría de un plumazo. Joder. Pásate cuando quieras y te cocinará, tal, tal. Espero verte mucho por aquí. Vale, pagar con dinero. Esta misma. Ay, iba a estornudar, gente. Hostia, pedazo de trozo de carne, ¿eh? Uf, una lasañita. Madre mía, gente. Uf. Que parece que se derrite eso, ¿eh? Nada menos. Dale. Joder, macho. Y yo sin cenar. La madre que me parió. Madre, míralo. Se deshilacha solo. Por favor. A mí si me ponen comidas así, yo me voy a cazar bichos, ¿eh? Yo también. A mí me da lo mismo. Cada comida de esas vale la vida. A ver, este es el de los bichos, que me da un poco igual porque literalmente no hemos mirado una mierda de esto. Todo esto está completo, pero no es que nos sirva de mucho, ¿no? Bueno, en verdad, fisiología, tenemos las partes con lo que se pueden romper y eso. Cola rompible, pero rompible y también cortable. Y también los estados alterados y los elementos. Y las recompensas. Ah, mira, esto sí que es interesante, gente. Saber de dónde cae cada cosa. ¿Ves? El tuétano, por ejemplo, que era lo más raro, es que cae de la pata. Bueno, de la pata, del pecho, ¿no? Esto no se sabe qué es. Vale. Guay. ¿Qué más? Por aquí hay otro. Ayudante. Ah, si este es mi gatete. ¿Esto qué es? Cosas que me han dado. Pues topa adentro. Dale. ¿Cómo va esa caza? ¡Ey, tío! ¿Qué tal? Pues bien, estoy ahora mismo mirando más que nada todas las admiraciones que hay. Verdes. O sea, verdes, amarillas. Como acabo de llegar, está todo el mundo queriendo hablar. Y en cuanto mire esto, mira, aquí me dan cosas todo, varón. Para adelante. En cuanto mire eso, me voy a ver qué me piden. Pero es que hay un montón de exclamaciones, tío. Todo nuevo. Y estoy ahí liado. A ver, este quería hablar. Justo la persona con la que quería hablar. Hace poco me hice con un objeto bastante interesante. Es un set de observación y te deja registrar cualquier cosa que estés viendo en un abrir y cerrar de ojos. La gente maja de la forja lo creó para nosotros, dijeron que sería útil para las investigaciones. Han hecho un trabajo exquisito. Es un aparato, este aparato no se ve, no sería muy útil para documentar cómo viven los Linian. Ah, vale, esto es lo de los Linian. Es que eso me da un poco de pereza, ahora mismo. Ya veremos. A ver, llevo horas levantando peso como un popó. Como un popó. Vale, ya está. Y a buen abrigo se ha puesto el amigo, ¿no? Es una lástima que estuviera fuera del alcance, pero es una noticia importante igualmente. Teniendo en cuenta que estaba en el aire en ese momento, probablemente se trate de algún tipo de buitre volador. Bueno, supongo que aún es demasiado pronto para estar seguros. En cualquier caso, tenemos asuntos más urgentes que atender. Vale, lo del gato lo dejo ahora mismo. Y si no tenéis nada más que decirme, me voy, ¿eh? Que aquí el único que caza soy yo, cabrones. Aquí hay dos cositas más, armería y forja. Ah, pues, bastante importante, creo. ¿Dónde está eso? A ver. Para allá. Sí, aquí. Vale, a ver. Sigue estando el calvo mazao. ¡Ay, no! Ahora tiene pelo. Ah, no, es un pañuelo. Sigue Aquí siendo está el el de la mismo. quinta. Te damos la bienvenida a la nueva forja. Está un poco desordenada, pero la calidad de los productos es superior. Tráeme unos cuantos materiales. Con tantos descubrimientos tengo unas ganas locas de crear cosas nuevas. Sí, señor. Cositas nuevas, gente. A ver.
Algunas de las armaduras que puedes crear en rango maestro tienen espacios para adornos de nivel 4. Los adornos de nivel 4 contienen varios puntos de habilidad, lo que hace que sean extremadamente útiles. Antes de enfrentarte a monstruos aún más complicados, crea una armadura de rango maestro y usa los adornos de nivel 4 que aparezcan como objetos valiosos entre los premios de las misiones de rango maestro. Vale, bueno, al menos han tenido la esta de decírnoslo, ¿no? Siendo Monster Hunter, lo típico es que nos dieran de palos y veramos a ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Qué guapa está la del Beodo, ¿no? Yo estoy por tierra, destino, cazando cosillas. Ah, dale, dale. Sí, señor. Ganándose el pan. Sí, señor. Hostia, ¿y esto qué? ¡Qué pasada, ¿no? ¿Pero de esto de dónde ha salido? Apasionado A plus. Experto en recursos, bonus sprint, experto en minerales, experto en supervivencia, ataque, salud. A ver. Vale, Samba, sabroso. Nada, gente, esto será de algún evento, de alguna movida rara. Lo vamos a dejar por ahora. Claro, de esto solo me puedo hacer una parte en todo caso. Deberíamos matar a algún otro. Vale, veamos. Este, como siempre, tiene un montón de ataque y salud que nos vendría súper bien. Y encima rompe partes. Y este lo mismo, pero con huequecitos de armadura. Bastante bien, ambos. Ahora mismo no tenemos adornos, gente, por ahora. Entonces, viene mejor ahora mismo, en este caso, hacernos la que tiene menos huecos. Esta es súper defensiva. Y la de Beodus. Ataque de hielo, salud, sí que está bien. Bueno, lo suyo sería hacernos la de hueso otra vez, gente. Empezar como al principio. Nos quedaríamos con 571 de defensa. Vale. Es una lástima porque vamos a perder la super recuperación de Balzac y todo esto. Que a mí me flipaba. Pero claro, es que aquí tenemos de defensa 344 y la otra da 500 y pico. Entonces, pues, ya me dirás. Ah, mira, me anda una joya de experto. Más 4, cuidado. A ver qué necesitamos. Hueso grueso, hueso ultra duro y hueso deforme. Hueso brutal ya tenemos. De coral, antiguo y fósil. Vale, todo lo del rango normal lo tenemos y nos queda de rango alto. Pues vamos a ir a por cosillas. Vamos a poner el adorno que nos han dado ya que está. Aunque creo que no lo podemos poner. No, nope, ni de coña. Tía, es bueno el adorno, ¿eh? No tengo huequecitos aún. Lástima. ¿Y esta tía que nos dice? ¿Qué me cuentas? Te doy la bienvenida a la armería. Avísame si Por necesitas cierto, no sé cuántos. ¿puedes ayudarme? Vale. Y una cosita nueva. Creo que eso es para las... Se está escuchando todo el rato el aire. A ver, que lo quite. Sí, se está escuchando, gente. Espérate. No quiero que se escuche mal el audio. Ahora sí, vale. Perdón si se escuchaba mal, ¿eh? Vale, creo que estamos listos para ir tirando a explorar. Hemos comido. Llevamos todo encima. Esto lo vamos a quitar. Y esto también. Ah, bueno, espérate, las balas. Y lo que nos ha dicho un colega del canal. A ver. 80. Ah, pues sí, voy a tener bastante. Nos lo ponemos en el menú radial este. Durante misiones. Aquí me voy a poner. Mira, la normal ya está arriba puesta. Pero municiones no. O sea, lo que quiero es...
Lo que quiero es crear munición. Que no sé si es eso o no. Oh. ¿Ves? Es diferente. Esto sí. Y así cuando le demos al menú radial y aquí, cuando estemos dentro, nos saldrá directamente para combinar, gente. Arroyo escarcha. Vámonos. Vámonos. ¿Y el Mac? ¿A qué cojones se me enciende solo? ¿Le habré dado a algo? No sé. Muy raro. Como podréis imaginar, gente, yo no me gano la vida de youtuber. Soy programador. Y tengo aquí dos portátiles más encima de la mesa, aparte de con el que grabo. Vale, guindillas, ¿para qué están los miaus amigos? Nuestra misión es despejar el camino para que pueda pasar el convoy de suministros. Pero déjame coger las cosas. Que me lo ponéis difícil aposta, ¿eh? Hostia. Qué chulada, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué están los... ¿Eso qué son? Iba a decir monetes, pero no parecen monetes. En el agua hay termal. Quiero unas aguas termales yo también de esas. Bueno, ahora mismo no. En verano, ahora mismo con lo que está cayendo, no. Pero para invierno sí. A todo esto, ahora que lo he dicho, voy a poner... Voy a bajar por estas enredaderas. Esto a 100%. Ahí está. He mejorado mucho mi técnica de escalada aquí. Ah, pero no me dan nada. Para la rastreadora. Se nota que es una profesional de la escalada libre. Creo que fue la primera en cruzar el gran desfiladero. Mira, así es como se hace. ¡Ay, Dios mío! Ya está. Tengo que ir siguiendo a la pava esta, ¿no? Venga, hombre. Rapidez. Adiós. Espérate que me tome la bebida caliente. Hostia, el gato piloto, ¿cómo ha venido? ¿Cuál rayo? Por aquí, un rastro. Veamos. Nunca he visto nada igual. Parece que continúa por aquí. Vale, huellas nuevas. Vaya adherente. Uy, yo me voy a meter aquí, ¿eh? Oh, sí. ¡Guau! ¡Una fuente termal! Para... Nos ha dado bonus de salud, de recuperación, mejor dicho. ¡Qué tentador! Pero seguro que luego no quiero salir. Que sí, hombre. ¿Esto qué son, lemures de estos? Parecido. Vaya bomba. Parece que el camino está bloqueado. Hierba de fuego. Puede que sea obra de lo que quiera que haya dejado esas huellas. Lichi bicho. Y bicho más. Pues no sé. Eso con dos barrilitos grandes a lo mejor. Está bloqueado. ¿Qué pasó aquí? Pues que lo ha reventado. Pues no es nada. Adiós. Ah, toma por culo. Ya está bien.
Hostia. Coño, pedazo de cuerno. Bambaro. Ay, si es un T-Rex, medio ciervo. Bueno, un ciervo, medio T-Rex, más bien. Así el convoy no podrá llegar a salvo. Tía, qué susto. Pensaba que me iba a arrollar antes de coger el control. Ah, no, si se va. Hala. Pues está cogiendo carrerilla. Ya no lo sé. Hola. Hala. Vamos a empezar bien el combate, por favor. Ahí. La cabeza al suelo. Una. Dos. Pimba. 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 Te dejo una de regalo y ahora le das tú. ¿No? ¿No quiere? Está aquí. ¿Qué coño ha pasado? ¡Ah, Dios! Que ha venido un Beotodo. 109 de daño. Le quitaba a uno algo, pero no sé a cuál. Espero que se vaya uno de los dos, Si están los dos por aquí dando por saco, me matarán. Como ha pasado siempre. Ahí, ahí. Llévame. Vámonos. Por aquí está bien. Me lo llevo. Ahora si puedo lo estampo. Y me deja. Adiós, ¿a dónde vas con eso? Pero gente. Que se ha pillado un tronco entero el amigo. No sé con qué me quería dar, pero casi lo consigue. ¡Hala! ¡Adiós! Nada menos. Vale, de vida muy bien, pero si tengo curibayas, sí, mejor. Me quito la mierda esa de hielo. A ver, cuidadito con las piedras esas. Está el amigo fuerte. Qué grande el cabrón. Vale. Aló, el tío. Ay, hay aguas termales ahí. Me pueden servir para pa llevar más vida. Me cago en la leche. ¿Cómo pega? Se nota que necesitamos ya una armadura nueva, así, de rango alto. ¡Qué cabrón jugando a los bolos conmigo! No te pases, cabrón. Adiós, adiós. No. Joder, macho. A ver si te puedo estampar. Serían tres. Me quedo sin energía antes. Ah, me quedan las puertas porque estoy con la mierda esta del frío, gente. Qué putada. Y encima se me ha cabreado.
Bueno, ya se le pasará. O ya se lo paso yo. ¿Ves? Ya está. Ahí no, ahora no quiere. Bueno, pues te dejo una bombita ahí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Adiós, que aún sigue! Pero déjate la pelota, cabrón. ¡Qué desgraciado, ¿no? Que va dando 70 vueltas con la pelota. ¡Qué fuerte! Eso no lo había hecho hasta ahora, tantas veces. Que claro, no tengo ni idea de del patrón aún de ataque de este bicho. Vale, poquito a poco vamos descubriendo cómo va el loco este. ¿Eso qué es? ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué bonita! Vale, por ahí están los popos. Bolitas quietas, Bolitas quietas. Por aquí es que no podemos estamparlo contra nada. Vale, si va a romper un árbol y me lo va a tirar a la cabeza, me guardo el este. Correcto, mejor. Vaya tela de bicho. Vaya tela. Cuidado. No tengo sitio donde estamparlo. Ay, me dio. Ay, 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 ay. Voy a ponerle las minas, ¿sabes? Vale, cuidado. Ahí, me la acabé. Vale, eso también es nuevo. ¿Me ha dado? Joder, estaba muy dentro. Vale. No, no, no. Hasta luego, gente. Ay, Dios mío. Vale. Aquí se ha encontrado con el beodo. A ver si se matan entre ellos y me dejan a mí un rato tranquilo. Tía, pues sí, la partió la cabeza. Ya partió toda la cabeza. No. Déjeme. Vale, cuidadito con la bola esa. Vale. Eso sí, si la revientas, bien. Bueno, si es que no tengo... Ah, vale, sí, ahí. Hostia, 400 de daño, ¿eh? Por estamparlo, está bien. Es buen daño. Vale. ¿Por aquí le hago daño? No. Por las patitas, sí. También le hago pupa. Es que así no tengo que estar buscándole, madre mía, la cara, ¿sabes? Porque viendo que va atacando siempre de frente. Vamos a ponerle una minita. Ahí te la dejo. Para ti, para siempre. Tía, los mapaches estos raros no le van haciendo daño, ¿eh? Están ahí atacándole, sí señor. Son macacos termagenteos. Bambariz. No sé qué dice tal. Perdón, que no estaba atento, que estoy aquí con la pelea. Que como este no me lo conozco, no sé por dónde me va a venir. Vale, a las patitas. Que no me quiero meter entre medio de los dos. Si no me pega uno, me pegará el otro.
A los tobillos, pegarle a los tobillos. Vale, se nos va. No está cojo, ¿no? No. A este le tiene que quedar aún bastante vidilla. 23 balas. A ver. Aquí. Pimba. 99 de golpe. Así, sí. Ahora sí que vamos preparados. Vale, por aquí. Otra vez. Están los dos, macho. Qué pesadilla, ¿eh? Me van a hacer mierda entre los dos, ya verás. Que luego también lo que debería hacer... ¡Iba! ¡Hostia! Vaya rango lleva eso, ¿eh? Lo que debería hacer es hacer una misión de exploración para coger todos los sitios de hueso y hacerme la armadura de hueso. Y ya llevaría muchísimo más daño. Esa es la defensa. Cuidado. A las patucas. Ah. Vale, se ha cabreado. Cuidadito. Se me ha activado el instigador. Cuidadito. Me deja con lo de temblor. Aquí, a las patitas. Le podría poner bombas también, pero estando cabreado, no sé yo la buena idea que sea. ¡Hala! Mira, me ha reventado la mina. Muy mal. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hasta luego, gente. ¿Qué es esto? Adiós. 802 de daño. Toma. Lomo de Bambaro. He partido un poquito de lomo. Una rodajita. Pues si te quedas ahí, te puedo poner otra minita de estas guays. Ahí, ahí. Se va, pero no va ni cojeando ni nada. Se va asustado por la paliza, pero sigue bien, creo. ¿Dónde vas con eso? Quieto ahí, parado. Estaría guay poderse enganchar. Mierda, me va a tirar. Engancharse a la pata. Aquí que es donde le pica. Y ponerle de esto. Uf, que me mata. Cátete. El salvador. Cuidado. Vale, vamos a ir buscando la cola para cuando haga eso. Le quería joder la pata, pero no se le jodió al final. Que tarda un pelín en cambiar de un sitio a otro. Me ha vuelto a tirar, ¿eh?
Ok, la batalla esta territorial. Vale, yo me voy a quedar con esto. ¡Hala! 1600 de daño. Dale. A ver, esta vez puedo. ¡Hala! No te puedes enganchar. Ya he puesto otra sin querer, gente. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! Ahora sí que va cojeando. Si tuviera para capturar, seguramente se acababa aquí el combate, gente. Tengo que volver a pillarme las estas. La armadura del Beotodus tiene bonus salud. La haces con el casco de hueso y vas tirando. Pues no es mala esa, ¿eh? Tal. Nube de cielo. Si tuviera una trampa de bicho, gente, o sea, una trampa eléctrica, lo capturaríamos ya de ya. Nos va a tocar quitarle el trozo de vida que le quede. La armadura del Beotodus tiene bonus salud. Lo haces con el casco de hueso y vas tirando. Qué buena esa. Lo que pasa es que el Beotodus me da todo el asco, ¿eh? Pero bueno, podemos ir a por él. ¡Despierta! ¡Que nos vamos! Ay, si tenía otra para poner. Hostia, lo tenía que haber enganchado con la eslinga. Hubiera sido perfecto. Espérate, no me da tiempo. No. No quiere. Pues te pongo una bombita entonces. No me has dejado ponerte la bomba tampoco. Cabrón. Ah. Pero mira, aquí hay huesecillos. A ver si nos van dando lo nuevo. Hueso congelado. Este no hacía falta que yo sepa. Hueso grueso, sí. ¿Ves? Ya tenemos dos de estos. Bien, bien. Cogiendo cositas. Está todo muerto el cabrón este. ¿Dónde se ha ido? Vale, gente. Creo que me lo ha dejado demasiado a huevo. Porque tengo el campamento pasando por donde tengo que ir al bicho. Me cojo una trampa y lo capturo. Y nos da más materiales. ¿Tengo somníferas? 8. Perfecto. Pues lo capturamos, gente. Mil veces mejor. Hasta luego. Dios. Qué hostia, por favor. Esto aquí y esto aquí. Kit de captura activado. Ahora no debemos preocuparnos por el convoy. Dejemos esto y volvamos a Celian. Aquí se queda el ¿cómo se llamaba este? Bambaro. El bambarito capturado. Vale, vamos a mirar un momentillo, gente, sitios de huesos. Si hay alguno más antes de quitar la misión, mira aquí. Y vamos a ir recogiendo un poquito de todo. ¿Qué era para allá? ¿Pero qué te pasa, loco? Te ha atrapado bien. Ataca o rueda para intentar escapar. ¿Pero qué es eso? Y no sé ni lo que es. Vale, ya está. Útiles esas balas. Bambarito. El bambarito se ha ido al lobby. Me ha resultado mil veces más sencillo el bámbaro este que el Beotodus, ¿eh? Pero mil veces más sencillo. Vale, vamos por aquí.
Hueso grueso, congelado. Me faltaba otro tipo de hueso que no sé dónde lo conseguiré. Si será matando, a lo mejor. Puede ser. A bichos, en general. Por ahora vamos a coger más cositas. Mira, aquí hay afloramiento minero. Que también está interesante. Porque no sé ni siquiera lo que nos van a dar aquí. Petasites. Petacetas. Petasites jóvenes. La manuez. Ah, que está aquí dentro de la sauna esta. ¡Pimba! ¡Ue! La zurita. Cristal de vena espiritual. Nice. ¿Qué más cositas tenemos para coger? Por aquí no hay nada. Luego hay una planta baja, voy a decir. Un nivel inferior. Que también tiene cositas. Ah, mira, aquí también hay cosas. Parece que está más cerca, ¿no? Creo. Petacetas. Petacetas jóvenes. Isla de Dracovena. Vayamos para allá. Allí que voy. Vale, Curibaya. Míralo, míralo. Los bichos esos me han atacado antes, creo. Pero también me han ayudado. Tengo ahí, no sé. Sentimientos encontrados. ¿Qué pasa, locos? Ah, están ahí poniéndose las botas. Vale, vámonos por aquí. Por aquí a la derecha. Ah, aquí. ¿Esto qué nota? Esquirla de Dracovena. Flexidur. Coño, eso parece como el Pladur, macho. Flexidur. No tiene nombre de piedra. ¿Y esto? Ah, otra pilita de hueso. Sí, señor. Hueso grueso ya no creo que nos hagan falta más, espero. He encontrado uno tocho. Ah, no, he encontrado lo mismo. Por aquí puedes ir enganchado. Ue. Ue. ¿Y aquí qué hay? Eso no son. Ah, aquí sí que hay mineral. Danos más cositas, por favor. Gracio, Flexidur y Esquirla Dracovena. Hay bastantes minerales, ¿eh? Aquí hay otro. Esquirla, Gracio y Flexidur. Por ahí hay otro. Esto no sirve. ¿Esto qué es? Curibaya. Vale, vamos a coger el de allí. ¡Ey! Ese era nuevo. El Talita. El Talita. ¿Ves? Esa sí suena chula. Pues ahí hay mucho donde picar, ¿eh? Está guay. Ese sitio para farmear minerales. Tío, estas cuevas son brutales, ¿eh? Cuidado. Yo voy mirando por las esquinas, pero miras en general lo que es el terreno y está chulísimo. Vale, he encontrado algo guay, por lo visto. Artefacto de Dracohueso. Creo que hacían falta de esos también. Por ahí vas a otro sitio. Nube de cielo. ¿Esto qué es? Antídoto. Antídoto. Aquí parece que van a haber más huesos, ¿no? Que es como. Como si fueran los suburbios estos donde estaba el Balzac. Míralo.
donde va a parar toda la carroña, pues ahí. Hueso congelado. Más sitios de huesos. Sí. Aquí. Vale. Vamos a coger. Esto es necesario, gente, al principio. Ya lo sabéis. Necesitamos este tipo de cositas para empezar a avanzar un poco. Más piedras. No queremos piedras. ¿Esto te mata o es agua? Es agua. Es un agua un poco chunga. Más huesecillos. Huesecillos. Hueso congelado. Pues yo me creo que más o menos podemos ir tirando ya, ¿eh? Hay mil cosas por aquí para coger, pero... Gracias, Kirla. Ya hemos cogido bastantes cositas. Por aquí volvemos a salir a un sitio ya que se abre el terreno un montón. Nada, nos vamos ya de aquí. No sé ni dónde estoy. He descubierto bastantes cositas por ahí. Vale. A ver después de esto que nos dan. Terminar. Perfecto. Ya, qué poquitas cosas, ¿no? Del Bambaro. Lomito, cuerno, látigo, cuerno, córtex, córtex, lomo y lomo. Hueso grueso, cristal y el tarita. Nueva destreza del gato. Nuevo mobiliario. Nuevo ingrediente. Desde ahora dispones de comitiva de rango maestro. Los esfuerzos del cazador han garantizado la seguridad del convoy a su paso por el arroyo de escarcha, trayendo consigo un suministro. Míralo. Los popó. Bueno, estos no son popó, ¿no? Sí, señor. Las rebajas han llegado. Va todo bien. Oí que os las arreglasteis bien. ¿Qué tal fue? Bien, como siempre. Ya podemos empezar la investigación. Sí. Y pensar que había un lugar tan frío como este esperándonos. Y este con el pecho ahí al aire, ¿Quién sí, sabe señor. qué secretos se esconden aquí? Pero, nos guste o no, habrá que averiguarlo. Bien. Bueno, me vuelvo hacia Astera. Al calorcito. ¿En serio? Alguien tiene que encargarse de Astera. Así que he pensado que esta vez tú estarás al mando aquí. ¿Yo? Venga. Eso no es lo mío. Si sigues aquí con nosotros, irá todo bien, ¿verdad? Además, que te nombren comandante no te convierte ya en uno. ¿No? Es posible. Pero hará falta un líder para dirigir esto. Van a necesitar que les guíes. Sí, señor. Y a ti también. Se va andando, Astera. Dejadlo. Él puede. Bien, empecemos. Ya estamos asentados en Seliana. Y la investigación de los Legiana va sobre ruedas. Así que, ¿vale? Antes de tocar nada nuevo,
¿Qué tal si escuchamos a nuestros nuevos reclutas? Primero, las provisiones. Nuestro nuevo ayudante se encargará de los suministros de Celiana. Necesites lo que necesites, lo tengo a montones. Y para fusiones, tendréis a la abuela esperándoos. Ven cuando quieras y te derretirás de gusto. No suena bien. El marinero del capitán se ocupará de los envíos de Largosi y también de las cosechas del laboratorio botánico. Ah, vale. Estaré aquí cuando me necesites. Vale, el marinero tiene las y por último, las cosechas estas. Importante, nuestra chef, la mejor sí, señor. De todas para la cantina de Celiana. Como quizás sepáis algunos, fue la maestra del chef de Astera. Hostia, es la maestra del miosculoso, cuidado. Mi abuelita. Yo me encargaré del centro de recursos, como siempre. Cuenta conmigo para todo el equipo de caza. ¿Y a quién tenemos también por aquí? El ecólogo jefe. No te hagas el sorprendido. Sabes bien que iría donde sea en pos del conocimiento. Pues se ha quedado Astera sin nada entonces, ¿o qué? Un servidor. Mi trabajo es mantener a todos a salvo, así que podéis estar tranquilos mientras yo ande cerca. Bien, se más bien es mi trabajo, no el tuyo, pero vale. Nuestro objetivo. Tenemos que descubrir por qué los Legiana han emigrado hasta aquí. Y para ello, primero tendremos que encontrarlos. El equipo de campo llevará a cabo una expedición en lo que hemos llamado Arroyo de Escarcha. Quizá podáis encontrar pistas sobre la migración de los Legiana siguiendo los rastros que hayan dejado allí. La timadora. Pero no olvidéis que este es terreno inexplorado. Que no os pille bajando la guardia ahí fuera. Sí, señor. Nos pondremos enseguida manos a la obra con la expedición. Yo también iré. Ahí fuera hay muchas cosas que quiero ver por mí misma. La rastreadora. Entonces está decidido. La que se tiró 20 años vagando por... por lo de los lechos esos, sin encontrar nada. Está bien. Después tirar aquí otros 40 si quiere. Vale, tenemos más cositas que hablar. ¿Has visto el último artilugio Kutku de vapor del jefe tecnólogo que diga? Parece que ya lo ha terminado. El viejo me pidió que ayudara y le dije, claro, me apunto. Lo llena de combustible y el vapor comienza a salir a chorro. Luego se activa un interruptor y ¡pum! Bueno, pásate a verlo. Vale. Ah, tengo recuerdos del cacharro ese. Que podía llegar a explotar y te daba cosas. No entendía muy bien el qué, pero lo recuerdo. Vale, este es el herbólogo este. Buenas nuevas. Máquina de vapor, ver importante, ¿sí? De todas formas. ¿Qué se consigue de Aidal? ¿Tú qué entiendes de esto? ¿Qué tal va todo? Cuéntanos. A ver. Me lo iba a saltar, la verdad, pero si dices que es muy importante, voy para allá. A ver si la encuentro. Ahora mismo. Pepinillos, ¡qué noticias! Anda aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Poción antigua, cuidadito. Polvo de vida, fuente de vida, ¿esto qué es? Produce una nube de propiedades curativas alrededor. Mega droga, piel de armadura plus. Cola transportadora. Vale. Cua de Ratian, tuétano, sangre dragón anciano, Ayanaz, tal, huragán, Teostra, muñeco de nieve. Mira, una gema de Devil Joe, si ni siquiera lo hemos peleado aún. Ni del Kulbézaro, ni del Lunastra. Miles de vales. Consumibles, todos los que quieras. Vales para cambiar por adornos. Cupones gourmet. Hostia. Pinta bien, ¿no? Ah, mira, joyitas. Ritual del primer wyveriano. Voy para el cacharro ese, ¿qué dices? Estará por aquí, entiendo, ¿no? Es la única zona que me falta. Jefe tecnólogo.
Mira el gatete. Dale. Es un coñazo, pero hazla siempre que se llene de combustible. Hazla siempre que se llene de combustible. ¿El combustible lo lleno yo? ¿O cada cierto tiempo se va llenando conforme hacen misiones? Se llena entre misiones. Vale. Perfecto. Bueno, cuento contigo. Vale, la energía generada por la fábrica de vapor alimenta a toda Seliana. Cualquier cazador ambicioso puede ganar objetos ayudando al jefe tecnólogo con su funcionamiento, así que asegúrate de pasarte entre cacería y cacería. Para producir energía de vapor se necesita combustible, para que se genera completando misiones o seleccionando añadir combustible para deshacerte de objetos combustibles o minerales que no quieras. Buah, por ahora no me gasto nada, Selecciona ayudar a la fábrica de vapor y pulse RT para comenzar. Tras generar energía de vapor, adivina en qué orden debes pulsar A, X o Y. Cada acierto irá acumulando presión hasta que el indicador grande esté lleno. Sigue metiendo presión hasta que la fábrica de vapor alcance su evaporación. Si logras que la fábrica de vapor estalle en una evaporación, conseguirás una recompensa de un objeto especial. Para terminar de ayudar a la fábrica de vapor, pulsa B. A veces aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla para notificarte de que la fábrica de vapor está cerca de una fase de bonus. Consigue adivinar sin errores la secuencia de minijuego para ascender los tres indicadores y hacer que la máquina funcione a pleno rendimiento para conseguir un chorro de vapor enorme. Los gatos se van de la lengua. Los felines de la fábrica de vapor te chivarán la secuencia correcta, así que no pierdas de vista a esos mininos ni los destellos de los botones. Vale, qué movida, ¿no? Adelante toda máquina, acertar toda la secuencia creará mucho más vapor de lo normal. No sé, vamos a decir que sí, sin más. Iniciar es esto y esas son las cosas que nos dan, ¿no? Vale. Basta con que aporrees los botones que quieras en cualquier orden. Conseguirás un chorro de vapor por el esfuerzo. Basta que aporrees los botones y a tomar por culo. Toma, un pequeño obsequio por tu ayuda. He fallado todos, ¿no? Usa la máquina y genera más vapor. Aquí la clave es la repetición. ¿Eso es que los estoy haciendo bien? Sí, así se hace. Consigue un buen caudal de vapor y deja que la máquina haga el resto. ¿Lo hueles? Es el aroma embriagador del éxito. Eso sí que es un auténtico éxito. Las tuberías están cantando. Ya está todo listo. Nada. Ya es complicado de cojones, ¿eh? Es el momento. A la señal. Vale, ahí me lo están llevando los gatos. ¡Ay, Dios mío! Gatetes, ayudadme. Vale. Vamos. Gracias por ayudar, bolitas peludas. Hasta la próxima. ¿Ya está? ¿O se puede seguir aquí hasta el fin del mundo? ¡Ah! Hasta que te acabes el combustible. Hostia, queda un montón. Vamos a dejarlo ya. Pues se consigue bastantes cosillas, sí. Vale, pues en cada misión habrá que ir a
hacer cosillas de estas. Bien, bien, bien. Vamos a la forja. Si sé ir. Hasta que se acabe el combustible. Vale, vale, vale. Aquí está. A ver qué nos da nuevo, gente. Y se acaba el capítulo, que ya ha pasado la hora. Armadura. Bueno. Bambarobe. Hostia. Está chulo, ¿eh? Vaya vikingo. Loco. ¡Hala! ¿Qué dices? Qué pasada, ¿no? Esto queda. Saluda a tope, experto Z, bloque agresivo, bonus daño temporal, velocidad al comer y bonus ataque. ¡Qué chulo! La de megametal, adiós. Vamos a ir otra vez con el tanquecito, gente. Kadachi, Kadachi. Si no he matado a nada de Kadachi. El veo. Yura. Ah, hostia, que se han desbloqueado un montón. Yura, Barroz, Ukei, Hulu, Dodogama. ¡Tío! ¡Qué guapo, ¿no? Gran Piños. Bastante chula también. El Tizi. Y el Yagras. Con boina. Ah, el Pukei, el... No, esto ya lo he visto, ¿no? Sí. ¡Niau! Vale. Esta solo de aleación ya tiene 620 de defensa. El doble que la que tenemos nosotros. Está bien. A lo mejor nos toca hacernos esta sin más. Porque no tenemos otra cosa. La de Vespoy no la he visto. ¿Veis? Esta ya es más feucha. ¡Dios! Esta sí que está guapa, gente. Ataque Draco, reducción, punto débil, artesanía, antefluvio, bonus ataque, bonus salud, comida gratis. ¡Qué pasada, ¿no? Gestodon. Cajau. Samos. Esto es todo de una. Parnos. Wool. Eso aún no sabemos ni lo que es. La de Kertos tampoco. Y Agras ya sí. Vale. Ok. La de Bambaro queda 650 también. Más o menos de armadura vamos por el estilo. Del Veo nos podemos hacer algo. Mira, si nos hacemos la parte esta del Veo Todos, tenemos bonus de salud 2. Directamente. Y antirrugidos, que no está mal. Esta parte podría estar bien, gente. ¿Qué más podemos hacer? Del Bambaro algo útil. Aquí tendríamos. Espérate, quita todo esto. Con esto tendríamos 3 puntos de salud. Que ni tan mal. Vale. Experto Z no nos importa una mierda. De aquí yo ya no sé. No creo que se pueda tener esto. No. Tampoco nos interesa mucho. Y luego de por aquí. Podríamos hacer de metal también. Antiagua. Bonus defensa, podemos tener dos de defensa. Esto ya está puesto. Vamos a ir probando a ponernos partes, gente. Vamos a joder un poco ya el tema de la super regeneración y todo. Pero necesitamos tener defensa ya tochas para lo que se viene, me parece a mí. Nos hacemos los guantecillos también. Al menos que tengamos el bonus salud a tope.
ya perdemos de aquí todo y nos queda cosas de aleación. Vamos a ponernos lo que tenga bonus de defensa. Esto también. Y esto. Que no nos sirve absolutamente para nada, ¿eh? De hecho, nos podemos poner esta de cuatro huecos. Y nos ponemos ahí la que nos ha dado el tío. Si nos quitamos la superpuesta. ¿Cómo nos quitamos la superpuesta? Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, 600 de defensa, gente. No está mal. Ten en cuenta que la versión beta tiene más huecos de adorno que la alfa. Sí, 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 dale. Lo tengo en cuenta. Lo único que no me hacía mucha falta. Vale. Vamos a mirar las armas. Vale, por aquí ha salido de todo ahora. De Lodogarón hay tres nuevas. Y aún estamos sin hacernos la karma. Del Bambaro tenemos por aquí también. Uy, me lo he puesto sin querer. A ver, ¿tiene algún multidisparo? Nope. Multidisparo de agua. Tiro de ruptura. Este es solo de huesos. Multidisparo normal, nos interesa. Esta agilidad del Toby también. Muchas se pueden empezar a hacer directamente aquí, ¿eh? O sea, matando al primer Jagras que nos encontremos de rango alto ya nos lo da. Esto está bastante guay. La de Carvalita, de disparo múltiple de 2 con 273 de daño. No está mal. Y por abajo hay algo más interesante. Después de la de Lodogarón, que es la que llevamos. Por aquí hay una nueva, la de Kirin. Que se divide en dos. De Devil Joe. La de Devil Joe, ¿cómo va? No tiene disparo múltiple de nada. De Lunastra. Hostia, gente. La de Lunastra, cuidado, ¿eh? Tiene 20 de afinidad, bastante daño de ataque y múltiple de fuego, hielo y normal. Hostia. Da de puta madre, ¿eh? La de Energigante que tiene. Fatiga, múltiple, abanico de nivel 1, ¿vale? Y la de Xenochiva, agua y rayo. Vale, si queremos elementos vamos a por eso. Hostia, es que esta está genial también, ¿eh? El disparo de fatiga no lo he probado, pero no pinta mal. Vale. A ver, elegir equipo cazador. ¿Cómo se quita? Dal, ¿cómo se quita, tío, la armadura esta que llevo encima, la superpuesta? El baúl. Armadura superpuesta. Vale, pones. Cambia la cigua que ya llevas bonus de salud 3 en la armadura. Ah, hostia. Estás en todo. Y equipo otro manto. Vale. Voy a ello. Vale, todo esto me lo llevo. Vale, veamos. Cambiar equipo. La cigua de salud la quito. Y no tengo una mierda. Ahora miro en el este. Vamos a mirar esto aunque tarde un pelín más el vídeo. Forjar ciguas. A lo mejor tengo alguna decente para hacer. Falta un hueso deforme para la de artillería.
Lástima. Protección divina tampoco. Cornamusa no me interesa. Capacidad. Esto me da capacidad de carga aún. Afinidad, necesito placa de Odogarón. Tiro especial. Elemento oculto. Munición. Esta puede estar también bien, pero claro. Gema de Zora más Daro. Poder latente instigador. No tengo tampoco. De afinidad. Me falta una gema de energía antes. De Senojiva. Del disparo normal también me vendría bien por ahora. Aumenta la potencia de los disparos con munición normal. Me falta una gema de Weaver Pájaro. Pues va a caer esta, ¿eh? Por ahora, creo. Bueno, cuando la tenga. Y empezamos otra vez. Pues mira, me voy a hacer la de bonus de ataque. Voy a tomar por culo. ¿Se puede mejorar? Sí. Pues bonus de ataque 2. Bonus de ataque 3. Y aquí ya no sé lo que será. Vale, perfecto. Y el otro manto me has dicho. Voy. Seleccionar objetos. Cambiar equipo. Ah, esto. Vale, tengo el manto planeador y el manto de vitalidad. Anula una cantidad fija de daño tras la cual el efecto se agotará. Este es bastante bueno. El nivel 4 hasta las tierras destino nada. Ah, coño, pues entonces aún queda. Vale. Vale, pues para la gente de YouTube lo dejamos aquí. Corto aquí el vídeo y ahora sigo el stream. Espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo.